Colona se sienten respaldados por el gobierno y esta es una política del gobierno en contra de las comunidades, el colonialismo interno que están imponiéndose. Era parte de las declaraciones del diputado del Yátama, Brooklyn Rivera, en donde denuncia la invasión de tierras, la tala de bosques y hasta el despojo de territorios indígenas por parte de colonos, aunque ahora la situación se vuelve más compleja de lo que ya es, según el diputado Rivera. Definitivamente que sí, y sigue avanzando la presencia de estos colonos armados, porque es una política del Estado de Nicaragua, impulsado por este gobierno, de ir apropiando de todas las tierras, saquear los recursos naturales y luego pasar todas las propiedades a estos colonos, que son exmilitares, de forma tal que nuestras comunidades siguen sufriendo ahí, en la zona de Tasbarraya, en la zona de Huanquiliobra, ahora en Lilambe, en las comunidades mayangnas, de Mayangnas a Unías, en Tuasca, en todos lados. Se proliferan porque el Estado lo alienta. Según organismos, las comunidades indígenas son las que más conservan los bosques y para que la situación pueda frenarse, movimientos ambientales llaman al Estado a realmente mostrar su interés de protección a los pueblos indígenas de nuestro país. Nosotros apostamos por el fortalecimiento de capacidades de estas comunidades indígenas en su organización, en la creación de monitoreo y vigilancia para que ellos tengan mayor seguridad de cómo presentar denuncias ambientales. Y también instamos a las autoridades locales, a las organizaciones presentes, a que tomen mayor iniciativa, mayor reconocimiento y participación de estas comunidades indígenas en los procesos de consulta para que se puedan realizar aprovechamientos forestales sostenibles, que estén apostando por la agroecología y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Y asimismo instamos a las autoridades nacionales a la aplicación y el cumplimiento efectivo del marco jurídico en lo que corresponde a delitos ambientales. Fundación del Río recientemente denunció a través de sus redes sociales que la alcaldía de El Castillo lidera la destrucción de las propiedades de este organismo ubicadas en las áreas Comunidad La Pimienta Nueva Quesada, que es un área de bosque tropical húmedo conservado desde 1994. Comunidad La Juana, que es un área de bosque tropical húmedo conservado desde el 2009. Y en Boca de Sábalos, en donde trabajan con la regeneración del bosque, en la que se encuentran las instalaciones de Radio Voz Juvenil. Jessica Chávez, Voz TV.